Muy buenas, pobres, ¿cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos por fin al setup. Hoy os voy a mostrar mi set de grabación. No sé cómo se llama, la verdad, no sé cómo será el título y la miniatura de este vídeo. Os voy a enseñar, pues, dónde grabo y dónde trabajo, bueno, mi escritorio y mi habitación y todo lo que hay a mi alrededor que vaya en función a los vídeos. Este es el plano que veis normalmente, pero ahora tengo la cámara en la mano y un poco ampliado. Entonces, vamos a quitar zoom. Y os voy a empezar a enseñar. Vamos a empezar por abajo primero, lo que hay debajo del escritorio. Es el escritorio, digamos. Y esta es la parte de abajo. Por un lado, por aquí tenemos enchufes. Una regleta con 10 enchufes que van hacia arriba. Ya os explicaré después a dónde van. Y ahí, bueno, tenemos un estante con un subwoofer de los altavoces. Arriba están los satélites, los demás componentes del equipo de sonido. Y esto, bueno, es una funda para el ordenador portátil. Decir que esos soportes negros que sujetan la regleta al escritorio, a la madera, los hice yo. Y con una chapa de ordenador viejo, una torre de un ordenador, lo reciclé y le di esa forma y todo. Entonces, el próximo día o la próxima semana haré un vídeo de cómo hice eso, que es bastante interesante. Y os puede dar muchas ideas. Como veis, bueno, hay un montón de cosas enchufadas. Y normalmente hay más. Es una regleta muy buena, me costó 20 euros, creo. Si os fijáis ahí, pues hay unas luces. Eso es como para proteger de apagones y tal. Está muy bien, es de calidad. Todo bien ordenadito ahí, como veis. Bueno, y ahora vamos a subir. Ya nos encontramos con la parte, bueno, pues mi escritorio, ¿no? Entonces, mi mesa. Por ahí tengo diversos papeleos. Por aquí una fila lápiz. Por ahí, pues algunas herramientas y algunos lápices, bolígrafos y demás. Esto, pues, es una mesa de corte que también sirve para escribir muy bien, mejor que escribir en la madera, que a veces calco y se daña mucho. Antes tenía esta que la compré en el IKEA, pero no es muy buena. Entonces, esta la compré por Amazon. Os voy a dejar el enlace en la descripción. Que muchos me lo preguntasteis en vídeos que no tienen nada que ver con esto, pero muchos me lo preguntáis y parece que os gusta. Yo la quería negra o gris, pero no la había. Creo que la había, pero era muy cara. Entonces compré esta que no sé cuánto, entre 10 y 20 euros, no más de 20. Y es muy buena, estoy muy contento con ella. Cuando necesito medir algo, pues como veis aquí va de centímetro en centímetro, etcétera, etcétera. Y está muy bien. Y tengo marcado una X para saber más o menos dónde está el centro cuando grabo, y tengo las manos aquí, que después ya subiremos y ya os enseñaré la cámara. Bueno, por aquí la vieja, que también la tengo para proteger la mesa, que es delicada. Y bueno, mi ordenador portátil, un MacBook Pro Retina de 15 pulgadas, 2.000 euros me costó. Fue mi mayor compra y estoy muy contento con él. Es pequeño, lo llevo a todos lados, trabajo con él. Cuando ahorre me gustaría comprarle, pues, una pantalla y un teclado para poder utilizarlo como de torre y no tener que utilizar el ordenador. Le tengo aquí enchufado, pues, la tableta gráfica y los altavoces. La tableta gráfica es esta, una Wacom. Os dejo el enlace en la descripción también si queréis. Barata y que sirve, pues, las miniaturas. Cuando veis las miniaturas, pues no está, no, la tipografía no es una tipografía estándar, digamos. Eso soy yo que las hago a mano, las letras y las palabras. Bueno, como está enchufada aquí, y también está enchufado los altavoces que están por ahí. Estos son los altavoces, se conectan arriba a los satélites, que os enseñaré después, y por abajo el subwoofer. Y bueno, aquí doy volumen a los altavoces, al subwoofer. Y nada, esto es un pequeño disco duro que tengo para trabajar. Por aquí la alimentación para el cargador, que va enchufado por este agujero a la regleta, y demás cosas que os enseño. Bueno, aquí están las luces LED, que como visteis en el vídeo de la instalación de luces LED, pues las tengo aquí, pues para cuando estoy trabajando tener eso de fondo y que no me incida la luz, ¿sabes? Tener una luz residual y crear así un ambiente bastante bueno. ¿Qué más? Bueno, pues como veis aquí hay otro cable que sube por aquí. Y este es el cable de la fuente de alimentación de la pantalla. Y bueno, esta es la pantalla, ahí estoy yo. Esta es la pantalla con la que veo lo que estoy grabando desde arriba. El mítico plano con el que hago los vídeos, vamos, siempre la utilizo. Veis que salen de aquí como tres cables. Uno es de la alimentación y otros dos de la imagen.
Y estos dos de la imagen pues van conectados a la cámara que va por ahí arriba. Como veis, tengo aquí la GoPro, y que a veces también la utilizo, ahora ya menos, no suelo grabar desde este plano, a veces la bajo un poco más. Y la tengo aquí colocada pues con dos tornillos, pero se puede quitar, ¿veis? Le hice un apaño a lo que viene siendo la tapa que viene con la caja, y está así colocada. Pongo el frame nuevo, abierto por aquí para conectarlo y sacar la tarjeta rápidamente. Y por cierto, tengo que pedir disculpas porque fue un poco engañoso el último vídeo que subí sobre la goma que se pone aquí. Ya muchos me lo dijisteis. Y que digo que bueno, que es para no provocar vibraciones en la imagen. Y me decís que no es una goma antivibración. A ver, no está diseñada para evitar las vibraciones en la imagen. Pero al fin y al cabo es una goma antivibración porque evita que las vibraciones activen el clip. Como bien predigo después yo, pero que sepáis que no está diseñada para evitar esas vibraciones en la imagen, sino está diseñada para evitar que se descoloque el clip. Vamos a volver a colocarla aquí. Y eso, después la pantalla está aquí sujeta también con como sujeta la regleta de abajo, mediante una L, digamos, con la chapa esa del ordenador, la pinté y bueno, ahí quedó. Y bueno, si seguimos subiendo, tenemos la grabadora, que es la que utilizo para registrar el audio. Es una Tascam. Ya hice un vídeo sobre esta, sobre el unboxing. Buscar en mi canal el vídeo Tascam, unboxing de Tascam. Y bueno, ya ahí os enseño cómo hago para conectar el audio a la cámara mediante este mini jack de hembra de 3,5 milímetros. Y también sube para la cámara por ahí. La cámara la tengo arriba en unos estantes. Bueno, esto es un corcho que cubre toda la zona, como veis. Por ahí tengo diversos dorsales de carreras a las que fui este año. Por ahí notas. Bueno, les di la vuelta para que no veáis lo que tengo. Por ahí suben los cables también hacia los altavoces, como veis. Un cazasueños. Esto es un dibujo de mi ahijado. Por aquí un pendrive. Destornilladores. Una aguja de ganchillar para las rastas. Por aquí un pendrive colocado mediante un simple alfiler. Más notas. Esto es un lector de tarjetas para móviles Android, que puedes enchufarlo mediante el micro USB al móvil y le metes una tarjeta micro USB. Tickets de compras. Por ahí veis que suben algunos cables también, que son para un disco duro que tengo. Un disco duro de 3 teras. Ese lo utilizo más bien para hacer copias de seguridad. Como veis, bajan dos cables, uno que va a la regleta, para que es como se alimenta mediante electricidad, y aquí el USB, ¿no? Cuando necesito pues hacer una copia de seguridad, voy aquí, conecto esto al ordenador y hago la copia de seguridad. Bueno, antes de subir al estante de arriba, enseñaros también esta luz que tengo, que es la luz que utilizo como flexo, digamos, que se enciende aquí detrás en un interruptor y va por ahí a los cables de abajo, la regleta. Es una luz bastante buena, blanca, y me ayuda mucho cuando tengo que escribir o iluminar pues toda la zona. Ahora parece que no hace mucho efecto porque es toda la persiana abierta y hace sol y ya entra mucha luz, pero de noche pues es una luz muy agradable. Bueno, por aquí creo que ya os enseño todo. Bueno, os voy a enseñar cómo hago para encender las LED. Voy a conectar un par de cosas para que veáis. Esto es la fuente de alimentación de la pantalla, que os la voy a encender para que lo veáis. Y esto es los LED, que para encenderlos tengo que enchufarlos. Entonces, ya está todo enchufado. Normalmente a veces enchufo más cosas, Enchufo pues el cargador del móvil, el cargador de otras cosas, etc. El cargador de la cámara, de la Canon. Bien, pues ahí tenéis la luz encendida, que os dije. Bueno, vamos a seguir subiendo ya. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Este lector de micro SDs lo tengo aquí, pues para cuando llego con la cámara, meterlo rápido en el ordenador, y lo tengo aquí a mano bastante bien. Por aquí, objetos de decoración. Empezamos por la izquierda. Un satélite de los altavoces, el del lado izquierdo. Porta fotos, un cuadro con mi nombre. Este cable, que es el que hice, y lo veréis en el vídeo que hice, si alguno ya lo visteis fijo, en el que explico cómo conectar la GoPro pues a un monitor externo mediante este cable. Lo voy a hacer simplemente para que veáis cómo se ve. Primero conecto el mini USB a la GoPro
y luego desconecto la cámara Canon que tengo arriba, que son estos los cables, y conecto la pantalla mediante este hembra a hembra. Y ahora enciendo la GoPro. Y ahí tenemos lo que veis. Y esto, bueno, como conoceréis y visteis todos mis vídeos, pues sabéis que lo utilizo para grabar, aunque mi prioridad es la visión de arriba, porque esto, pues como veis, no tengo problema, aunque mueva los brazos, nunca se me sale del encuadre, pero la de arriba sí, así que después os lo voy a enseñar. Voy a desconectar ya todo esto y a conectar la cámara de arriba. Tenéis toda la información sobre la pantalla y los cables en el vídeo que os dije antes. Y si subimos, bueno, por ahí cables, este cable es el que va al otro altavoz. Esto de decoración, una piedra por ahí, un mineral, una rosca de trípode, por ahí está el disco duro de 3 teras, un Elements, cubo de Rubik, bueno, no es de marca Rubik, es un Sensou, para el que entienda. Y ahora ya pasamos a lo principal, que es el estante de arriba donde está la cámara, vale. A ver, por aquí suben dos cables, estos dos cables es el audio y la imagen. Voy a subirme arriba de la mesa para enseñaros bien el tema. Bien, pues esta es la cámara. Así la tengo colocada. Si os fijáis, pues apunta perfectamente hacia abajo. Podemos encenderla para que veáis desde aquí la pantalla. Es como veis, es lo que veis en todos los vídeos. Solo que yo lo tengo conectado la pantalla de abajo para que se me vea por abajo. Y si conecto el cable se me deja de ver. Bueno, vamos a apagar esto. ¿Y cómo coloqué yo esto aquí? Bien, pues primero, esto es una tabla de madera normal, pintada de negro, con dos tornillos bien fijos aquí, y después la cámara le puse una L de chapa de ordenador. Como sujeté la regleta y como sujeté la pantalla, pues igual, una L con dos tornillos, una pieza de metal queda así. Veis, aquí se ve bien la L. Como baja, tiene un recubrimiento de goma por aquí para que haga buena presión, y aquí está conectada pues a la rosca hembra, ¿no? Mediante una pieza como estas, como las que os enseñé antes. Yo le metí eso ahí. Esto se compra por AliExpress por unos céntimos. Y esto lo aprieto ahí y queda perfectamente cenital hacia abajo. Bueno, es una Canon EOS 7D y un objetivo 50mm, un Canon. Lo compré en Amazon por menos de 100€. Bastante bueno. Y aquí tengo el mismo sistema. Bueno, como veis, van los cables por aquí. Este está suelto. La correa de la cámara la pongo a modo de sujeción por aquí arriba. Y como veis aquí, pues tengo un foco, que ya os enseñé también en un vídeo donde hago unboxings de varias cosas, con intensidad regulable. Esto lo veo por aquí. Funciona a pilas, pilas Amazon, como veis por ahí. Bueno, cuando tengo que quitarlo, pues utilizo el mismo sistema, pero en vez de usar una rosca, bueno, tengo aquí esta rosca porque es del foco. Veis aquí el marco, hecho de chapa de ordenador. Ya lo veréis la semana que viene en el vídeo de los soportes de regleta. Y esto es simplemente pues un conversor de trípode con una mini rótula aquí, que esto se puede mover así para conectar en el flash de la cámara. Tiene aquí un... esto se conecta aquí. Antes lo tenía conectado ahí, pero como forzaba mucho la cámara y toda la estructura, entonces se doblaba mucho esto. Entonces decidí ponerlo aquí mejor. No siempre enciendo esto para grabar vídeos, solo cuando tengo poca luz. Y este es el setup. Así grabo yo los vídeos. Y nada, después por aquí, es el estante de arriba, por ahí tengo pues una foto de mi ahijado, un cuadro de pesetas, que son las monedas que había antes en España. Ese en teoría soy yo en 2008 o así. Una radio que me regaló por mi comunión que ahora poco utilizo. Un muñeco de Tony Shopper, muchos conocerán. Por ahí fotos, un trofeo, esto lo visteis en un vídeo, si no me equivoco. Es un difusor para este foco. Un Oscar al mejor canal de YouTube. No sé si bien me visteis en los premios. Y ya está. Este es mi setup. Espero que no fuera muy pesado. Creo que quedó bien claro cómo hice esto. No, si no, repito, no. Me estoy repitiendo mucho. Bueno, la correa esta la pongo por si se me cae la cámara de aquí. Pero bueno, queda muy bien. Voy a hacer la prueba para que veáis. Voy a encender la cámara y voy a simular como si fuera a grabar. On. Me acostumbré a manejar la cámara desde aquí, la verdad. Y bueno, ahora está conectada. ¿Ves? Tengo ahí todos los modos. Suelo grabar 400 ISO con esta velocidad de obturación. Pues el diafragma lo abro, lo cierro según la cantidad de luz que necesite. Modo manual. Y bueno, ahí está encendida.
Y si os fijáis ahora, pues ahí tengo lo que estoy viendo. Y así estoy grabando. ¿Qué tal, pobres? Mira, tengo aquí esto, no sé qué, tengo aquí lo otro. Y estoy mirando si dejo fuera del encuadre las cosas o no. ¿Veis? Así es como estoy grabando ahora este vídeo. Con la cámara pequeña que ya visteis, la Canon G5X. Y el trípode para poder agarrarlo como si fuera un palo. Y ahora hago así. Y veis la cámara. Esto es lo... como se ve desde arriba, ¿veis? Y esto lo puedo encender para que lo veáis otra vez. Que bueno, pues esta luz que veis de arriba, pues esta sombra, pues es de esa luz y ayuda siempre, ¿no? Vamos a apagarla ya. Las pilas del foco son recargables, muy, muy interesante eso. Y esto es lo que se ve desde abajo. Bueno, pobres, yo aquí estoy con la cámara que grabo siempre los vídeos, con la Canon EOS 7D. Estáis acostumbrados a verme con la GoPro, ahora me veis con esto aquí enorme, que casi no cabe en el plano. Y es que, bueno, quería hacer un poco especial el vídeo y despedirme así, porque ahora estoy grabando con la cámara que grabé antes, la Canon G5X. Como veis en este espejo, ¿no? La tengo ahí colocada, pues al fin y al cabo puedo colocar cualquier cámara que tenga receptor de trípode. Y... si hago así, quito el zoom, porque esta cámara no tiene zoom, podéis ver de algún modo mucho mejor el plano cenital con el que grabo. Bueno, deciros también que este es un pre-especial 10.000 suscriptores, porque como veis, en breves llegaremos. Tengo un vídeo especial 10.000 suscriptores, pero este es como un calentamiento para... como dos vídeos especiales, pero primero subo este que, y después subiré otro. Y bueno... Ya lo veréis. Siento que este vídeo haya sido tan largo, pero quería explicar todo bien, por si después tenéis dudas y me preguntáis, ah, ¿dónde sacaste esto? ¿Dónde sacaste lo otro? Entonces quedó muy claro. Si este vídeo os gusta, haré más para adelante el setup, o digamos, el vídeo enseñándoos dónde guardo todo mi material, todos mis objetos, mis soportes, mis cámaras, todo, que tengo un sitio bueno en el armario, donde guardo todo bien ordenado, y si este vídeo os gusta, pues os enseñaré todo eso. Así que, hacedmelo saber, pobres. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Chao.